Soy Claudio Sacramento del Parque Nacional Iguazú. Queremos informarle a toda la gente que está recorriendo la provincia de Misiones y particularmente que está visitando nuestra zona, la ciudad de Puerto Iguazú, y está pensando en venir a las cataratas, informarles que los días 13 y 14, que es hoy y mañana de julio, va a permanecer cerrado el circuito de Garganta del Diablo. La verdad que estamos con mucho caudal. La prioridad nuestra, por supuesto, más allá del disfrute, es la seguridad tanto de los visitantes como la gente que trabaja aquí en el área cataratas. Así que, independientemente de esto, los invitamos a que puedan venir a recorrer todos los circuitos que están habilitados, que son el circuito superior, circuito inferior, el sendero Macuco. Las cataratas están con mucho caudal, así que lo van a disfrutar de la mejor manera. Tengan en cuenta que al estar habilitados menos circuitos, la visita es un poco más reducida, así que no hace falta que vengan todos temprano, pueden venir un poquito más tarde, en lugar de venir a las 8, pueden venir a las 10 o a las 11 de la mañana. Y por supuesto, como siempre, recomendarles que puedan hacer la compra del ticket a través de la web de Parques Nacionales, y como recomendación principal, respetar el horario que se les asigna en la compra. El clima nos está acompañando de buena manera, hoy está un poco más fresco y la verdad que la gente que estuvo visitando estos días el parque lo ha disfrutado mucho, y esperamos que, bueno, que cada uno y cada una de las que vengan en estos días lo puedan seguir disfrutando. Traten de seguirnos en las redes para continuar recibiendo la información vinculada a la apertura del circuito de Garganta del Diablo y toda la información de utilidad que pueda servirles para mejorar la calidad de la visita. Así que están todos invitados y todas invitadas.